Pando podría decirse que es un vínculo de toda la vida. La familia de mi mamá tiene muchísimos más años, son inmigrantes de Islas Canarias. La familia de mi padre llegó un poco después, familia italiana. Mi papá fue jefe de la estación del tren acá en Pando por 20 y pico de años. Vivía en Nuevo París, pero cuando era chiquito me mudé a Pando. La Avenida España. Yo nací en Pando, viví toda mi vida y sigo viviendo aquí en la ciudad. Mi familia es de Pando, somos todos de acá, hemos nacido y nos han criado a todos acá y creo que no hay ninguna expectativa de que nos vayamos a mudar, por lo menos en un tiempo. Vamos a seguir viviendo acá porque se vive bien en la ciudad. Mis padres vivían en Minas y en el año, yo nací en el año 47 y en el año 50 mi padre fue llamado para venir a trabajar a Pando a una fábrica de cartón. Me acuerdo que vinimos unos días antes de la final del mundial. Lo que más me gusta de Pando es que es chiquito, es lindo y todavía tengo la escuela cerca, la plaza de deportes cerca, mis amigos cerca. Es. El habitante de Pando, ahí hay una diferencia bastante grande entre los que están desde hace mucho tiempo viviendo en la ciudad y entre quienes han ido llegando en los últimos tiempos. Pando tuvo durante mucho tiempo esa historia de Pando, la ciudad industrial. Después, cuando la industria entró en crisis, los habitantes de Pando se tenían que ir a trabajar a otros lugares. Pando, en este momento, por problemas de trabajo, es una ciudad dormitorio. Pero te estoy hablando de hace muchísimos años atrás, era una ciudad de mucho trabajo. Éramos pocos, pero todos conocidos. Ahora Pando se ha agrandado mucho. Pando, cuando yo fui a la escuela, solamente había una escuela en Pando. Y ahora te das cuenta que hay cinco. Pando es una ciudad tranquila. Tiene gran movimiento comercial durante el día y hasta las 6 de la tarde. Se puede decir que es una ciudad bastante agitada, donde viene mucha gente, donde hay gente de lugares cercanos que también siempre vienen y están todo el día yendo y viniendo. Pando debe tener más o menos una población de unos 35.000 habitantes. Sin embargo, de lunes a viernes, en el horario comercial, Pando debe recibir más de 60.000 personas. ¿Por qué? Porque en realidad Pando se ha convertido en un centro comercial muy importante. Si no solamente Pando, sino todas las poblaciones de alrededores tienen en Pando su centro comercial. Vienen de San Jacinto, de Suárez, de Empalme, bueno, de distintos lugares, de Barros Blancos. Todos confluyen en Pando. Thank you.
cuando hablamos de Pando como de cualquier otro lugar, no hay una identidad, sino que hay varias identidades. Yo creo que hay una fuerte marca del Pando de la ciudad industrial, pero algunos llegamos tarde, muy tarde a la ciudad industrial. La identidad de Pando, te estoy hablando de hace muchos años atrás, era la ciudad industrial del Uruguay. Era una ciudad industrial, una ciudad que tenía cualquier cantidad de industrias y variadas. Variadas, porque empezando por cartón, papel, curtiembres, después había el matadero, que todavía hay, pero ya no hay la cantidad que habían antes. Era una ciudad industrial. Lamentablemente, con un montón de cosas que han pasado y demás, esas industrias han tenido que cerrar, muchas ya directamente no existen. Algunas ahora, hoy por hoy, se están transformando en cooperativas de trabajadores. Y sin embargo, heredamos una herencia maldita de Pando en la ciudad de los quilombos, por ejemplo. ¿No? Yo en mi adolescencia recuerdo todo el tiempo caminar por las calles de Pando y los autos paraban y no te preguntaban a ellos. Cuando empecé a trabajar o a estudiar en Montevideo, te decían, ¿de este lado la vida o del otro lado la vida? Eso generó, por ejemplo, a nivel de un grupo de compinches, la necesidad de superar como esa cosa y en realidad empezar a levantar otros elementos que nosotros entendíamos que hacían a la identidad, al menos, de algunos de los habitantes de Pando. Ahí empieza a cuajar una cuestión identitaria bien interesante que tiene que ver con el rock y con Pando como la cuna de la segunda generación del rock. Poco a poco empezáramos a levantar en Pando la idea de, bueno, en Pando hay una identidad que tiene que ver con una cuestión cultural, que tiene que ver con el rock. El rock en Pando es parte del patrimonio cultural, lo que las bandas hacen es cultura. Y de alguna manera eso terminó cuajando en un evento que venimos haciéndolo ya hace 8 años, que es el Pando Patrimonio Rock. No sé por qué Pando se llama Pando. Me parece que en realidad Pando deriva de Pando Patiño, uno de los fundadores de nuestra ciudad, junto con Teresa Gaitán y algunas personas más que tuvieron la suerte para todos nosotros de encontrarse con este pueblo en aquel entonces y de ir ayudándolo a crecer y avanzar. Y creo que por eso se llama Pando. La historia de Pando está muy vinculada a la historia de Montevideo. Cuando se hacen los primeros lotes con las primeras familias en Montevideo, se le entregan también lotes en lugares cercanos, chacras, entre otros, en las costas del arroyo, que hoy nosotros llamamos Pando. Ahí apareció una suerte de comerciante, hacendado, Pando Patiño. Hubo un matarife que era Antonio Pando y tenía... En aquel tiempo, te estoy hablando de años atrás, porque Pando tiene 226 años, tenía un saladero a la orilla del arroyo. Entonces, al tener a la orilla del arroyo, el arroyo quedó como nombre de Pando y la ciudad quedó como Pando por ese señor Antonio Pando. Thank you.
Los uruguayos no somos ni tan enojones ni tan felices. Son personas tranquilas, educadas, demasiado futboleras, diría yo, que está bien, por lo menos a mí me gusta. Yo diría que en realidad somos poco conformistas. Me parece que sería mejor la definición. Ni pesimistas ni muy positivos. Siempre le buscamos el pelo al huevo, como se dice. Durante mucho tiempo me aferré a la idea de que el uruguayo era justamente un sujeto gris. Somos un tanto conservadores, eso del camino del medio, ¿no? Ahora, no necesariamente el uruguayo es tan gris como se dice, ¿no? Es decir, basta un mínimo para que los colores empiecen a aparecer. Bueno, yo asocio la cultura con toda creación humana, en un concepto amplio, ¿verdad? Sí defiendo toda creación colectiva como cultura. La cultura tiene que ver con esas cosas que tenemos en común, justamente. ¿Tá? La cultura está íntimamente vinculada a la comunidad. Todo tiene que ver con la cultura, en realidad. No solo la música, la pintura, el arte. Todo ese tipo de cosas, si bien son cultura, lógicamente, pero todo lo demás también tiene que ver con la cultura. Porque más allá de la educación y de la sociabilización y demás, uno tiene que tener una cierta cultura, digamos, para la vida cotidiana, para la vida diaria. En sí, la cultura, para nosotros los masones mayores, es buenísimo estar como estamos ahora, con todo esto de la computadora, el tablet y todo. Nosotros, vamos a suponer, ahora estamos más empapados en la cultura, nos ha favorecido cualquier cantidad. Yo, con 66 años, estoy tomando clases de computación, en la cual, como yo escribo en el diario El Tiempo, me conecto por internet, saco notas, saco, y tratamos siempre de poner en el diario cosas de cultura para los abuelos. La cultura la asocio con los antepasados, con el futuro y con el presente.
Felicidades. El amor debe tener que ver con esas cosas bien, yo creo que es como, a ver, cómo decirlo, es como mucho más primitivo, ¿no? El amor tiene que ver con esa cuestión de preservación, pero tiene que ver con la idea de la cueva, ¿no? Yo pienso en la cueva y pienso en el hombre primitivo, ¿no? Y pienso en la manada. Es decir, el amor tiene que ver con eso, ¿no? Con el protegerse a uno mismo y proteger al otro. Tiene que haber un poco de amor para unir a las personas. Puede ser el amor por el fútbol, por el tenis, el amor a otra persona, el amor de quererlo, eso. Eso puede ser el amor. Escuchame, de la noche de la nostalgia, ¿qué pasó? ¿Quedó algo más? No, lo mismo de siempre. ¿Ah? Sí, lo mismo de siempre, ya está todo en cartelera. Perfecto, gracias. Evitar riesgos, empezar un camino donde elaboremos un concepto de respeto y convivencia. No se soluciona, no se soluciona nada con violencia. Ahí veíamos algunos carteles que decían justicia por Nelly. Por Pando siento... a ver, ¿cómo lo podría decir? Es mi lugar, es mi ciudad, es mi todo, porque nací acá, estudié acá, en la escuela, en el liceo, en el jardín. Yo qué sé, trabajo acá desde que tengo 18 años, que estoy trabajando, y lo siento como parte de mí. Casi siempre fue mi ciudad. Viví más en Pando que en Nuevo París y todo eso. Conozco Pando más que otras partes del planeta. Yo durante muchos años tenía como una de mis canciones preferidas una canción de Los Cadáveres Ilustres. Quiero salir de aquí, dejar atrás esta puta ciudad. Con el tiempo las cosas van cambiando. Uno se da cuenta que en realidad la ciudad, esto que te decía hoy, ¿no? Uno tiene la posibilidad de decidir. Que las cosas no solamente van en una única dirección. Que Pando me condicionó, que Pando me marcó, pero resulta que si empiezo a hilar fino, yo también
y nosotros también marcamos a Pando. Pero aparte, Pando tiene sobre todo una diversidad de gente que le aporta a Pando una riqueza extraordinaria. Solo falta prestarle atención. Y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia. Guitarra quisiera para cantar lo que siento. Allí viví la alegría a distancia de mi primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia. Lo que siento. ¿Dónde estarán los amigos, distancia?